Bendito y alabado sea por siempre nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, dentro de los libros proféticos, hay 12 profetas menores y uno de ellos es Habacuc. Y Habacuc, como dice la introducción en esta Biblia que yo tengo, se mantiene haciéndole interrogantes a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se suceden a todo lo largo del libro, como haciéndose el portavoz de los lamentos de su pueblo, como el centinela que escudriña la historia, tratando de descubrir un sentido y una esperanza que levanten los ánimos de los decaídos y desesperados. Es una expresión que se transforma en oración y súplica. Mas sin embargo, al final del libro viene la respuesta profética a esas interrogantes. Y la respuesta profética es: espera, que al tiempo del Señor vendrá la respuesta. Y yo le quise poner música a esos últimos dos versículos del libro de Habacuc. Habacuc 3, 17, 19. Y va más o menos así. Aunque no florezca más la higuera, ni tengamos el producto de la vid, aunque falte el fruto del olivo, y se niegue la tierra a darnos pan, aunque no tenga ovejas el corral, y se quede sin bueyes los establos, seguiré alabando a mi Señor, lleno de gozo en Dios mi Salvador, porque fortalece mi alma, y da mis pies agilidad del siervo, y me lleva a la alturas a contemplar la gloria de su reino. Cosas que ojo no vio y que el oído escuchó y que la mente del hombre jamás imaginó, maravillas de mi Dios. Yo me alegraré y me gozaré, alegraré y le adoraré. Seguiré confiando en ti, Señor. Seguiré esperando, aferrado en esta esperanza, que tú manifestarás, como siempre lo has hecho, tu poder. Aunque no florezca, tengamos el producto de la vid, aunque falte el fruto del olivo, y se niegue la tierra a darnos pan, aunque no tenga ovejas el corral, y se quede sin bueyes los establos, yo seguiré alabando a mi Señor, lleno de gozo en Dios mi Salvador, porque fortalece mi alma, y da mis pies agilidad del siervo, y me lleva a las alturas a contemplar la gloria de su reino. Cosas que ojo no vio y que el oído escuchó y que la mente del hombre jamás imaginó, maravillas de mi Dios. Cosas que ojo no vio y que el oído escuchó y que la mente del hombre jamás imaginó, maravillas de mi Dios. Yo me alegraré
y me gozaré. Yo le alabaré y le adoraré. Yo me alegraré y me gozaré. Yo le alabaré y le adoraré. Aférrate a la esperanza del Señor. No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen el pan. En ti esperamos, Dios de la vida.